It's been a pain. It's been a wishing I could go in the snow. It's been a pace. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could go in the snow. How you look like that? How do you look like that? How you look like that? How do you look like that? Huh? My bed lays desolate and my head stays twisted. I'm the prototype of an outcast on my jacks, and ain't seen my missus. Been on my jacks. And I see my rose. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. Well, I'ma call up every memory on my English rose. While the sky turns closer further, I'll get lost in your Nyla. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point, cause I know that I'm better. I'm better. Hola, hola, ¿cómo les va? Desde el Etihad les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayendo para un partidazo. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempes, como siempre, el Manchester City contra el Manchester City. Hemos visto mucho este equipo últimamente y realmente el juego es desastroso, ¿eh? Están muy, muy, muy cerquita del descenso. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Phil Foden. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Ederson maravilloso en el mano a mano. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Enorme pelota, se va directo al arco. La tapó Ederson, magnífico. Ese disparo quedó en la defensa. Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Sterling. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí.
Hay jugadores, Mario, que pueden decidir. Se queda para fusilar al arquero. Viene con ganas. Y ahí está. ¡Gol! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos con el partido 1-0. Qué elegante para quedarse con el balón. Ha entrado muy bien Leal. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de Diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Esa pelota va por el costado. Era bueno el ataque, pero se suma. De Bruyne. Esa pelota es perdida por De Bruyne. La tiene Kun. Recupera muy bien en su propia área. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Bernardo Silva. Han cortado una jugada peligrosa. Gran pelota atrás. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Alexander Sinchenko. La tiene Bernardo Silva. Ilkay Gundogan. Gundogan. Raheem Sterling. A la pelota larga y parece que va a llegar. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emocionan estas jugadas. Ahí está Güero. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Phil Foden. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Silva. Trata de encontrar un espacio. Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada, que había sido maravillosa, no haya terminado en gol también. Esta pelota le quedó a Kevin De Bruyne. Controla la pelota y sigue. Tiene que intentar cruzarla. El centro que se va directo al costado y sin buen destino. Joao Cancelo. Kevin De Bruyne. Que el Manchester City le ponga un hilito a la pelota porque esta se les está escapando. Toma control de la pelota y está solo. Gran reflejo. ¡Y ahí está! Y este gol no va a contar, la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, ¿eh? Una mala entrega de Fernandinho. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Enorme pelota, se va directo al arco. Gigantesco lo de este portero. Va a reponer la pelota desde el costado. Bernardo Silva. La tiene Bernardo Silva. Gundogan. Sterling con el pase. Alexander Sinchenko. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí le entrega de nuevo. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Bueno, ese corte defensivo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí pasa la pelota. Está superando fácilmente la marca. Y ahí va el pase atrás. Ahí va generando presión en el campo rival. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Hay espacio suficiente para avanzar!
Han recuperado la posesión del balón, gran defensa para evitar la contra. La pelota no tiene dueño. Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más. Con ella De Bruyne. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se viene el segundo tiempo, por ahora es derrota del City. Buena entrega de Raheem Sterling. Viene ahí Ederson, esto sigue. Bernardo Silva regala el balón. Pinta bien esta de Kevin De Bruyne. Ojo que va pasada. Tan cerca que estuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. De Bruyne. La pelota la ha regalado De Bruyne. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero lo abraza la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Kevin De Bruyne. No la prestan, quieren convertir. Y después de la entrada, la pelota lateral. Interceptando el pase. Bernardo Silva. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Se puede venir el empate. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Buen corte, justo a tiempo. Phil Foden. Gran intercepción de Fernandinho. Y ahora tiene la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Con ella De Bruyne. Gundogan. Momento para que la juegue Bernardo Silva. Sigue buscando el lugar adecuado. Kevin De Bruyne. Nuevamente con Raheem Sterling. İlkay Gundogan. Esa pelota es buena, cuidado. Bernardo Silva. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Walker. Se cruza bien para tapar la pelota. Bernardo Silva. Sterling. Mares.
Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Bernardo Silva. Bernardo Silva ve el pase interceptado. De Bruyne. Phil Foden. Ahí está Güero. Ahí le queda y puede ser buena. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Gundogan. Y no se... Sterling. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Marito, este equipo da evidencias de ser un conjunto golpeado, aunque sea por la mínima. Eso es lo que están mostrando en este segundo tiempo. Hoy, Fernando, el City tiene que dar el todo y salir a buscar el gol del empate. Así que hay que ponerle toda la carne en el asador a ver si lo consiguen. Ilkay Gundogan. Bernardo Silva. Manchester City acaba de entregar el balón. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. La tiene Kun. Están ganando fácil la pelota. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Último minuto, si puede ser para cualquiera. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Mamita querida, lo empataron! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Hay que tener una habilidad espectacular para agarrar esa pelota de volea y clavarla allá, donde el arquero no llegaba. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Kevin De Bruyne. Se queda con la pelota después de la entrada. Raheem Sterling. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Un minuto más le están dando el partido. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Bueno, señoras y señores, vayan avisando que ya irán a cenar porque este partido empatado. El empatar del partido en los últimos minutos es un momento de suerte. O prestan más atención o la suerte no los va a acompañar tanto. Ya que estamos con más tranquilidad, Mario, el partido de Kevin De Bruyne. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando un jugador hace un gol ya casi terminando el partido se convierte en héroe. Y máximo si es para conseguir el empate. ¡Gran pelota! ¡Gol! ¡Mamita querida!
Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien, aún y cuando falten partidos por jugar. En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Manchester City. Si vemos lo que es la realidad, no fue la mejor temporada de este equipo, pero no es que sea tan pesimista. Lo importante es que al ganar hoy, quizás puedan lograr el descenso. Quedan todavía partidos por delante, pero es importante que hoy se gane. Gran corte defensivo. La pelota la ha regalado De Bruyne. Coutinho. El Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. No importa la distancia que esté el arco, ¿eh? Cuando Messi agarra la pelota, ya es peligro de gol. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero... Pelota que cae directo a los puños del arquero. Piqué. Frenkie de Jong con el balón. Griezmann. Frenkie de Jong. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Gundogan. Sterling. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¡Gol! Mario, me parece. Hay que agarrar maletas y viajar al descenso. Bueno, todavía las posibilidades están de seguir en esta división. No sé si será la semana que viene o cuándo, pero necesitan marcar hoy dos goles, que para mí es imposible. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sí. Ousmane Dembélé. Griezmann. Le pega con fuerza. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota. Intensa lucha por la pelota. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Manchester City acaba de entregar el balón. Lionel Andrés Messi. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Llamada a recepción al dueño de un todoterreno rojo. De Bernardo Silva. Repito, todoterreno rojo de marca japonesa. İlkay Gundogan. Este Gundogan. Raheem Sterling. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ter Stegen, todo bajo control. Piqué. Marca André Ter Stegen. La maneja De Jong. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego.
Mares. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Silva. Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen. Será córner de Kevin De Bruyne. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Gundogan. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Lionel Andrés Messi. Felipe Coutinho. Acá está Leo Messi. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí está Messi. Fue a colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Raheem Sterling. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Ter Stegen, fascinante. Y si es Griezmann. Ese es Leo Messi. Por ahí se escapa y puede ser. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Busca un carril por afuera. Fácil recuperación del balón. Ousmane Dembélé. Ahora sí, se viene. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. De Bruyne. Hermosa asistencia y peligro. Esta es, ahí está. ¡Gol! Como una bocanada de oxígeno, este equipo no está muerto aún. Atención, mete a un hombre de refresco el Barcelona. Sale del partido con el 3. Linda primera parte que hemos visto, a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Está claro que va a ir. Nos ponemos las pilas, comienza la segunda mitad de este partido que está perdiendo el Manchester City. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ousmane Dembélé. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos, quiere que sea la jugada del gol. Coutinho. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si servirá de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Ousmane Dembélé. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ese balón que sigue con vida.
sigue buscando el lugar adecuado. Es bueno el balón atrás. Frenkie de Jong. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. De Bruyne. Pelota de Gundogan. Rápida transición al ataque. Bernardo Silva. Se fue al ataque el arquero, pero ¿y el técnico qué está haciendo? Se está tirando de los pelos, impresionante. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol, el rival lo va a tener muy complicado. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Ederson, maravilloso en el mano a mano. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Señoras y señores, termina el ataque. Atento, que se viene la contra. Sterling. Ojo que va pasada. Buena pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. De Bruyne. Lo va a empatar ahora. Adelantado estaba, les quedan dudas. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Leo Messi. Pierden el balón. Bernardo Silva. Pelota de Gundogan. Bernardo Silva. Y sigue con su magia tocando el balón. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Ousmane Dembélé. Lionel Andrés Messi. Ahí va la pelota en el área. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ese es Leo Messi. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Ahí está Messi. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Hace bien cortando la jugada. Dibuje la jefe. Griezmann. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. La lleva el Principito. Ahí lo buscan a Messi. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ojo que se puede venir la contra. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Ese es Leo Messi. Pega la pelota en la defensa. ¡Leo Messi! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Amigos de eSport, vamos a tener que pararnos. Vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no, pues no sé. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Grande, nene. Qué buen pase metió. Balón al espacio. Directo al travesaño. Pierde la pelota y ha regalado una gran ocasión. Qué pena, Mario, la verdad. Qué pena que de este equipo su afición no merece ver semejante rendimiento. No están consiguiendo el resultado que vinieron a buscar esta...
victoria que los habría alejado del descenso. Bueno, la verdad, Fernando, te lo tengo. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Phil Foden. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Lionel Andrés Messi. Griezmann. ¡Ojo que tiene ganas! Le están sumando 2 minutos de agregado. El Barça pierde la pelota. Mares. Buenas recuperaciones. Se ha terminado el partido y menos mal. Esto es peor que una visita a un dentista, te voy a contar. El equipo visitante ha sufrido la derrota hoy. ¿Cómo ha dolido? Señores, las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajadas durante la semana porque les ha costado el partido. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Que agarrar maletas y viajar. Ese es Griezmann. Ese es Leo Messi. Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. No se puede pedir por más drama. Último partido de la temporada y este equipo se juega la categoría. En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Manchester City. Bueno, señores, ha llegado el final de temporada y hoy hay un solo resultado que les puede servir y salvarse del descenso. Ganar o ganar o ganar. De lo contrario, este puede ser el de la ventaja. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Y convierte el penal. Y acá seguimos con el partido 1-0. Con el 17 De Bruyne. La maneja de Jong. Frenkie de Jong con el balón. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chica permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Ahí va Sergio avanzando con la pelota. Por el cuerpo para protegerla. Manchester City acaba de entregar el balón.
El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Coutinho. Buen trabajo de la defensa. Ojo al camino y avanza. Todos se aplauden allí. ¡Dembélé! ¡Gol! Entró una pelota que para este equipo es como una daga. Realmente, Fernando, no supieron cómo contrarrestar el ataque del rival. Al final, el gol cayó. ¿Qué es eso? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ilkay Gundogan. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahí está y se adelantan. Viene Inter, llegan y esto continúa. Con ellos De Bruyne. Cuidado si pierde la pelota por ahí. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Adelantado. Alexander Zinchenko. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando ahí? Ahora es de Sterling. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ilkay Gundogan. Sterling. Ahí está Sterling dominando la pelota. ¡Qué jugador! ¿Cómo avanza Raheem? Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Kevin De Bruyne. Escapada contra el arco rival. Gundogan. Con ella De Bruyne. Gundogan recibiéndola. Gundogan que mete un pase fino entre líneas. Ahí va Ter Stegen, le tapó. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Lionel Andrés Messi. Atento, que parece buena. Supera bien la marca. El palo dice que no. Bloqueo De Bruyne. Es bueno el balón atrás. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Hasta acá llegó la cosa para el rival. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Esa pelota ha salido en lateral. La maneja De Jong. Umtiti. La tiene el inglés. Leo Messi. ¡Gol! ¡Gol! El último clavo, será este el gol que los descienda. Y solamente un milagro salvaría este equipo del descenso, pero con dos goles abajo, Fernando, me parece que va a ser imposible. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, ¿eh?
Ousmane Dembélé. Tienen la bocha y se van volando. Quieren una mejor oportunidad. Parecía buena, pero terminó horrible. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual no quita la derrota. Unos retoques le vendrían perfectamente a este Manchester City, que a pesar de estar abajo, las posibilidades que tiene son muchas. Le están ganando fácil la pelota. Se van a la contra. Coutinho. Dembélé. Atento, la maneja Busquets. Gran trabajo defensivo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Este es un buen pase. Mahrez. Buen balón en el segundo palo. ¿Podrá el Manchester City empatarlo desde este tiro de esquina? Y ahora el córner corto que busca compañero. Cuidado con esto, puede ser. Joao Cancelo la lleva. Gran atajada, pero sigue el juego. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas. Comienza la segunda mitad de este partido que está perdiendo el Manchester City. La pelota no tiene dueño. Será tiro libre para el City. Joao Cancelo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Gol! ¡Y está el empate! Mario, se puede quedar aún. Se pueden quedar, pero necesitan con urgencia otro gol para salvarse del descenso. Esa pelota va al costado. Ansu Fati. Felipe Coutinho. Busquets. Falta del City, tiro libre para el oponente. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Pase corto. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Philippe Coutinho. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Raheem Sterling. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Atento que se viene. Buena tarea la del guardameta. Umtiti. Coutinho. A presionar, mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, Parece que la pelota quema, la han regalado. Este contragolpe puede ser letal. Lo buscan Sterling. Un empate que no les gusta.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Busquets. Coutinho. Contundente intercepción. Philippe Coutinho. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Atento, la maneja Busquets. Esta puede ser la falta que termine echándolo del partido. Me parece que este jugador algo le debe... ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! Pero no entró. Como se dice normalmente, acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón con ventaja. Bueno, desde acá a mí me parece una... Y se viene otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Cabezazo! Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Pero un chip le terminó cayendo a Ter Stegen. Hermano, no hay que bajar la cabeza en ningún momento. Grandes figuras han errado penales también. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy... Si lo clavan, lo ganan. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Frenkie de Jong. Coutinho está listo. Gigantesco lo de este portero. Sterling. La tiene Bernardo Silva. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. Ahí se viene, la va a tener. Coutinho. Tiro de esquina para el Barcelona que quiere ponerse adelante. Corner cruzado que llega justo al cráter. Vaya rechazo, Mario. El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. Se habrán soñado con este gol, pero el defensa les vuelve a decir que no. Manda la pelota a Sterling. ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. ¿Cuántos ingredientes negativos tiene este equipo? Todo está en contra. Nervio, flojo rendimiento, último partido de la competencia. Un gol en estos momentos, Fernando, significaría para este equipo como si hubieran salido campeones. ¿Por qué? Porque lo salvaría del descenso. ¡Acá con esto ganan! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ese jugador estaba adelantadísimo. De Bruyne. Sterling con el pase. No me voy a poner... ¡Ahí se viene mano a mano con el arquero! ¡Ojo! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Ahí está! ¡Será el definitivo! ¡Será con el que se quede en esta categoría! Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tiene que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Ousmane Dembélé. Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate. ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Busquets! Kyle Walker. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Busquets. Raheem Sterling. Buena entrega de Raheem Sterling. ¡Qué buen pase metió!
Impresionante la salvada. Ese buen centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. No conservarán ni las uñas, ni conservarán el pelo, seguro ni los interiores limpios tienen, pero conservan la categoría con este resultado. La verdad que es una gran alegría para estos muchachos, Fernando, que las cosas no les salieron bien en toda la temporada, pero hoy, el último día del campeonato, consiguen, bueno, lo que todos esperábamos, que era salvarse. Todos aplauden a Jordi Alba. ¡Dembélé! ¡Gol! Entró una pelota que para este equipo es como una. Leo Messi. ¡Gol! ¡Gol!